Gimnasia de Esgrima y Huracán abrirán este sábado en el Bosque Platense la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido en el que ambos necesitan del triunfo de cara a los promedios del descenso, pensando en la próxima temporada. El encuentro se jugará en el Estadio de Gimnasia desde las 15:45, con el arbitraje de Andrés Merlos y TV a cargo de TNT Sports. El plantel del Lobo trabajará esta tarde tras realizarse los hisopados, y para recibir a Huracán se perfila solo un cambio en el equipo, con el ingreso de Matías Miranda en reemplazo de Joan Carbonero, expulsado ante Lanús el pasado miércoles en la derrota por 2-0. A pesar de las dudas en torno a su continuidad en Gimnasia, con 9 puntos tras la eliminación de la Copa Argentina y el flojo rendimiento del equipo que se acentuó con la derrota ante el Granate, la dupla técnica que conforman Leandro Martín y Mariano Mesera recibió el respaldo de algunos dirigentes triperos y por ahora seguirán en el cargo. Por el lado de Huracán, con 8 puntos, el plantel se realizó los hisopados de rigor por la COVID-19 y dieron todos negativos. Tras el empate como local contra Vélez 1-1, el entrenador Fran Darío Kudelka cuenta con la mayoría de los futbolistas, aunque hay dudas con respecto al lateral Ismael Quiles, quien salió con un golpe en la rodilla ante el Fortín. En caso de no llegar, su reemplazante será Iván Valenzuela. En el largo historial entre ambos, sobre 137 partidos jugados, Gimnasia lleva una leve ventaja, con 51 triunfos, 47 para el Lobo y 39 empates. Gimnasia saldría con Rodrigo Rey, Francisco Gerometa, Leonardo Morales, Germán Guifrey y Matías Melluso, Manuel Insaurralde y Brian Alemán, Eric Ramírez, Luis Pulga Rodríguez y Matías Miranda y Rodrigo Holgado. Huracán con Marcos Díaz, Quiles o Valenzuela, Jonathan Galván, Lucas Meroya y Leandro Grimi, Santiago S., Claudio Jacob y Franco Cristaldo, Rodrigo Cabral, Jonathan Candia y Nicolás Silva. Banfield, que acumula 5 presentaciones sin triunfos, será local ante Platense, que está anteúltimo y solo supera al colista Arsenal, en uno de los encuentros a jugarse este sábado por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y cuyos protagonistas no juegan entre sí desde hace 24 años. El cotejo se jugará en el estadio Florencio Sola, en la ciudad bonaerense de Banfield, este sábado desde las 18 con el arbitraje de Pablo Echavarría y transmite TNT Sports. Mal momento para el Banfield de Javier Sanguinetti, parece ayer cuando el 17 de enero pasado el equipo banfileño jugó la final de la Copa Diego Maradona y perdió ante Boca en la definición con remates desde el punto del penal, o cuando el 31 de marzo le ganó a Vélez por 3-2 y se clasificó para la Copa Sudamericana 2022, pero hoy no juega bien y no gana. Claro que este Banfield ya no cuenta, entre otros, con el arquero Mauricio Arboleda, Jorge Rodríguez, Martín Pallero y Agustín Fontana, y el colombiano Mauricio Cuero, quien era figura y ahora es suplente. Tampoco para esta oportunidad contará con Giuliano Galoppo, que sufrió un esguince en el hombro derecho durante el último partido con Patronato, según el parte médico oficial del taladro dado a conocer esta tarde. Otro que no estará a disposición es Agustín Ursi, que durante la semana trabajó diferenciado por un esguince en el tobillo derecho. Por Galoppo ingresaría Valentín Barbero o Jesús Dátolo, a la vez que vuelve Lautaro Rivas cumplida la fecha de suspensión en lugar de Gonzalo Michelli. También volvería a la titularidad Luciano Pons, por lo que saldría Juan Manuel Cruz o Ramiro Enrique. También Platense tiene la baja de Mauro Bogado, al confirmarse en las últimas horas que padece una lesión muscular en el gemelo derecho, por eso Hernán Lamberti será su reemplazante. El taladro suma 5 cotejos sin triunfos, el último ante Unión 1-0 en la tercera fecha. Platense, que inició la temporada con Juan Manuel Llop como entrenador para luego ser reemplazado por Leonardo Madelón, vive su regreso a primera con alegría, pero sabiendo que cuando comiencen a tomarse en cuenta los promedios para el descenso, será uno de los grandes candidatos a perder la categoría. Desde que volvió al máximo nivel, Platense jugó la Copa de la Liga Profesional y este certamen de la LPF, mostrando un equipo voluntarioso, al que le cuesta y mucho ganar de local en Vicente López, con la base del equipo que logró el ascenso con el Chocho Llop. Por ahora, Platense, que el miércoles perdió ante Boca de local 3-1, está último en la tabla de promedios con 20 puntos en 21 cotejos y un coeficiente de 0,9, por lo tanto, cada punto que logre el Calamar valdrá oro para esperar un 2022 con un poco más de confianza para poder cumplir con la misión de permanecer en la LPF y no volver al fútbol de ascenso. En el historial, en el profesionalismo, jugaron 54 veces, con ventaja banfileña de 18 triunfos contra 14 y 22 igualdades, volviendo a jugar entre sí desde la 14ª fecha del torneo clausura de 1997, cuando empataron 2-2 en Banfield. Banfield con Facundo Altamirano, Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Loli, Franco Quinteros, Juan Pablo Álvarez, Barbero o Dátolo, Ríos y Joel Soñora, Pons y Cruz o Enrique. Platense con Jorge de Olivera, Augusto Scott, Lucas Acevedo, Facundo Cardoso y Juan Infante, Facundo Curuchet, Lamberti, Iván Gómez y Nicolás Bertolo, Florian Monzón y Brian Mancilla. Independiente, que se dio el invicto que ostentaba en la Liga Profesional, recibe este sábado a Colón de Santa Fe, en un partido de la novena fecha que tiene como protagonistas a dos equipos ubicados en la zona alta de la tabla de posiciones y con chances de adueñarse del primer puesto. El encuentro se juega a partir de las 20:15 en la cancha de Independiente y es arbitrado por Hernán Mastrangelo. Se puede ver a través de Fox Sports Premium. El torneo tiene 3 punteros, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Lanús, los 3 con 16. Luego se ubican los
Unidos de Avellaneda, Racing e Independiente, ambos con 15, seguidos por River y Colón con 14. De manera que en el caso de haber un ganador este sábado en Avellaneda entre Independiente y Colón, la recompensa será el primer puesto en Soledad. En caso del equipo dirigido por Julio Falcioni, que se dio su invicto al caer el martes último en Tucumán ante el local Atlético por 2-0 y recibirá a Colón con una variante confirmada en la formación. El regreso en el mediocampo de Domingo Blanco tras purgar una fecha de suspensión en lugar de Patricio Stachuk. En tanto, Falcioni no sabe si contará con el delantero tucumano Sebastián Palacios, debido a que está a punto de ser transferido al Panathinaikos de Grecia, y si se avanza en la negociación, será reemplazado por Brian Martínez. En Colón, la buena noticia para el entrenador Eduardo Domínguez es que podrá contar nuevamente con Rafael Delgado, recuperado de una lesión muscular, y ocupará el lugar de Gonzalo Piovi, y la mala es que no tendrá a uno de los habituales recambios, Mauro Formica, quien sufrió una distensión y estará al menos 2 semanas inactivo. Independiente saldría con Sebastián Sosa, Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Tomás Ortega, Alan Soñore y Domingo Blanco, Sebastián Palacios o Brian Martínez, Alan Velasco y Andrés Roa y Silvio Romero. Colón con Leonardo Burián, Facundo Mura, Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Rafael Delgado, Cristian Bernardi, Federico Lertora y Rodrigo Aliendro, Cristian Ferreira, Lucas Beltrán y Facundo Farías.